Argentina 2001, a 9 años. El fracaso de un modelo y el recurrente rol de Duhalde. 9 años se cumplen de aquel que se vayan todos, reconvertido hoy en revalorización de la política, como expresaran 8 millones de argentinos en paz durante el Bicentenario y se confirmara en las emotivas jornadas tras la muerte de Néstor. El 2001 será un gran año para todos. ¡Qué lindo! Es dar buenas noticias. 20 de diciembre de 2001. La sociedad argentina estalla. Algunas escenas remiten a tiempos remotos, pero el siglo XXI acaba de comenzar. El fin de la jornada deja un saldo de 30 muertos. El 2001 será un gran año para todos. ¡Qué lindo! Es dar buenas noticias. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! El gobierno va a terminar porque tiene un presidente firme y decidido para llevar adelante los objetivos que nos plantea. ¿Y algo va a terminar como Isabel o como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. Para los más purretes que hoy se están enterando del nefasto rol de Duhalde en la política argentina, en aquellos tiempos de De la Rúa, como también una década antes, cuando la caída de Alfonsín, el aludido personaje ya jugaba un papel decisivo. Yo pienso que ese golpe que se veía, que Duhalde encabezaba y que estaba bien planificado. ¿Qué para, auto, para esto tomar el poder? Claro, eso se hizo en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe. Ah, usted y en Entre Ríos. ¿Tiene información de que fue organizado eso? Sí, sí. Además está en los diarios. Uh-huh. Cuando Duhalde decía, o el presidente cambia o cambiamos el presidente. Sí, me acuerdo. O cuando le dice a Aznar en España que va a asumir en diciembre, se lo dice 2 meses antes. Él dice, ¿cómo si está el presidente de la República? ¿Como Isabel o como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. La participación de Duhalde en la conspiración previa a los episodios de diciembre de 2001 es causa judicial, es materia de estudio y de investigación judicial. La palabra conspirador está ligado a Duhalde. No te olvides del 89. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Hace más de 20 años que estoy con Menem. ¿Cuántas lindas anécdotas de aquellas épocas? Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Rondísimo. Son radicales los dos. ¿Cuántas lindas anécdotas de aquellas épocas? Digo, preguntaba, es como una práctica habitual. Digo, está en el dualdismo. ¿Y le ve chances a Cristina? ¿De que terminar la presidencia, por supuesto? ¿No? ¿Y le ve chances a Cristina? ¿De que terminar la presidencia, por supuesto? No, de ser reelecta. La mitad del año que viene van a estar para tirar la toalla. La mitad del año que viene. Esta pelea la ganamos. ¿Por nocaut o por abandono? Cronista.com, 10 de octubre de 2010. Duhalde apocalíptico. A fin de año, el país va a estar como en el 2000. Clarín.com. Duhalde, el que está acostumbrado a gobernar, sabe que en diciembre hay que estar alerta. Volvamos al 2002. Tras asumir la presidencia sin haber sido elegido en elecciones, aparecieron mil razones por las que ni las encuestas que él mismo encarga dan a Duhalde más de 5 puntitos. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Cuando uno hace un discurso sin tener tiempo de consultar ni siquiera a los propios, yo consulté a los que antes estaban, es decir, gente que estaba en economía, me dijo que era posible. A la semana me di cuenta que no era posible y lo expliqué. Lo que dije en ese momento era, a la semana, cuando ya tenía mi equipo, que lo que teníamos que buscar era que quien hubiese depositado en el banco y con ese importe hubiese se podía comprar una casa o 2 coches, que con el que le devolvieran podía comprar
los mismos bienes. Y con el que le devolvieran podía comprar los mismos bienes. Es muy posible que a veces tome una decisión y a la semana diga, pero pucha. Ahora, esto es terrible, porque pero es terrible. Cuando usted anuncia algo, digo, ahora cuando lo escuchemos anunciar algo vamos a estar todos pensando, ¿se está equivocando o no? Claro, pero esto es la crisis. Lo que pasa es que es muy grave que se devalúe también la palabra del presidente de la nación, por eso, sobre todo. Por eso me cuido mucho en lo que le voy a decir a ustedes ahora. Pues ya aprendí. El primer mes y medio fue como usted dice, pero quiero que se entienda porque es. Yo no soy un improvisado, entonces si no soy improvisado, ¿por qué decía una cosa y cambiaba? Yo no estaba en campaña electoral cuando asumí la presidencia. Porque si hubiese estado en campaña electoral, explicaciones de sido lógicas. Porque si hubiese estado en campaña electoral, explicaciones de sido lógicas. Alberto Santillán, el papá de Darío, ustedes recuerdan, allí en el puente Pueyrredón, a quien saludó día y le consultamos, bueno, cuál va a ser de alguna forma el leitmotiv de este encuentro que van a llevar ustedes adelante como escrache, como protesta contra el presidente Duhalde. Sí, que tal, buen día. La marcha que vamos a hacer nosotros es un repudio a la candidatura de Duhalde. Sabemos que es el principal ideólogo de la masacre de Avellaneda, donde perdieron la vida a mi hijo Darío y Marci, y a 9 años del los asesinatos de los chicos, este señor o este asesino todavía se sigue presentando con toda la impunidad que le da la justicia. Los autores intelectuales todavía se siguen presentando con toda la impunidad del mundo, ¿no? Lo de hoy es un repudio a la candidatura de Duhalde y volvemos a reiterar que él es un candidato, pero tiene un candidato a la cárcel. Dos muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan y publican en la tapa, no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros. Acá hubo una selección de fotos, acá vieron las fotos de Tenencia, publicamos esta. Pero si hubieran publicado la bonaerense disparándole, hubieran publicado esta foto, mira, la foto con el cartucho rojo, la persona que ellos tienen acá corriendo. Viva, acá está herida, con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas dos fotos el día jueves y haces esta tapa, no podés poner la crisis causó dos nuevas muertes. Esto es un error, yo reconozco mi parte. Este título es horrible. Este título no dice la verdad. En términos de que distrae la verdadera causa de estas muertes. Como verá el purretaje, la siniestra connivencia Mañeto Duhalde es de vieja data. El presidente Duhalde cuestionó la forma en que la justicia realizó la detención de la señora de Noble. ¿Les parece realmente que la forma espectacular en que se hace es un exceso a que desgraciadamente muchos jueces no tienen acostumbrado? Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, que soy distinto de aquel, pero casi igual. Hoy salió una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar de señor Mañeto. Fíjese, cuando Duhalde está hablando con Grondona, cuando dice señor Mañeto hace este gesto, así. Esto no es joda, lo vi. Hoy salió una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar de señor Mañeto. Últimamente, justo en la semana en que la democracia condenará a Videla y Menéndez, se ha visto a Duhalde formando parte junto a los genocidas aludidos Macri, Pose, Biondini, etcétera, 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 de la cadena del fascismo. Abel Ernesto Parentini Pose. Abel Pose, decirle de nuestro orgullo contarlo entre nuestros profesores. Un hombre al que apreciamos, que queremos. Bien recuerda a Abel Pose. ¿Juráis por Dios? Sí, juro. Señora Beiras, usted había prometido el gesto solidario de Macri antes que nos vayamos al corte. Sí, recibió indirectamente una solidaridad de parte del líder del partido neonazi en la Argentina, Biondini. Ah, caramba, no. ¿Usted condenaría a Adolfo Hitler? No, nosotros reivindicamos a Adolfo Hitler. En este momento en el mundo está habiendo todo un revisionismo histórico que demuestra que todo lo que se ha dicho del 45 para la fecha es falso. Al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Solo ha sido un breve raconto de trágicos tiempos para nuestro país.
de la entrega de Menem Duhalde al ajuste de la ruista y los muertos de este, y de nuevo Duhalde. Pero dejemos que dos imágenes digan más que 2000 palabras. A veces por el pez por la boca muere, ¿no? Yo quiero mostrar una tapa de una revista, y no vamos a poner el título, porque después nos acusan oficialistas de que le pegamos a la prensa. Pero miren lo que decían, dice que vivir un país mejor con De la Rúa y Duhalde, ¿no? Eso es del año 99. Y el viernes en la fiesta de Adepa, Pontevecchia junto a Mañeto.